Realmente no iba a hacer este video, pero este canal es para informar. Así que la pregunta en esta ocasión es, ¿te atreverías tú a gastar más de 1000 euros, o exactamente 2095 euros en un smartphone? Así que vamos a verlo. Bueno, gente, en cuanto a las características del Huawei RS, quiero decirles que es un diseño bastante bonito, sí, y también cuenta con materiales de construcción bastante premium, como es cristal en la parte trasera como en la parte frontal. En cuanto a las características más llamativas de este teléfono, vamos a encontrar un lector de huellas dactilares tanto en la parte frontal como en la parte trasera. Y creo que esto es un punto para este teléfono y también para Huawei, ya que no hemos visto esta tecnología en muchos teléfonos. En cuanto a características técnicas o internos, vamos a encontrar 6 GB de memoria RAM y una capacidad de 256 y 512 GB. Y claro, obviamente debe de contar con el Kirin 970, el cual nos permite utilizar funciones de inteligencia artificial. Hablando acerca de la cámara de este teléfono, al igual que el P20 Pro, cuenta con una triple cámara, una de 40 megapíxeles, otra de 20 y la última de 8 megapíxeles. En cuanto a la pantalla de este teléfono, cuenta con tecnología OLED 10 de 6 pulgadas con una relación de aspecto 18:9, y quiero decirles también que la resolución es mucho más alta que la del P20, ya que es Full HD de 2880x1440 píxeles. Además, este teléfono cuenta con USB tipo C y la batería es de 4000 mAh, al igual que el Huawei Mate 10. Y algo que me ha gustado mucho de Huawei es que ya está implementando la certificación IP67 en sus teléfonos. Y bueno, gente, ya para ir finalizando con este video, vamos a hablar acerca de el precio, que es la parte más dolorosa para nuestro bolsillo. Y es que para la capacidad de 256 GB de almacenamiento interno vamos a encontrar un precio de $2,110. Y para la capacidad de 512 GB vamos a encontrar un precio de $2,600. ¿Qué opinan ustedes acerca de estos precios y también de este teléfono? Déjenlo aquí debajo en los comentarios. Y bueno, gente, eso ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Y hasta la próxima entrega de TCK Tech. Pero antes de finalizar, quiero decirles que en vez de comprar este Huawei RS, me los gastaría bien gastados